Bienvenidos a la serie Martes Patrimoniales, parte del programa, del programa Patrimonio Vivo del Banco Interamericano de Desarrollo. El evento se titula El Patrimonio del Mañana, Sensibilización, Participación y Empoderamiento Patrimonial en las Nuevas Generaciones. Contamos con interpretación en inglés y portugués. Para acceder a la interpretación, por favor, hacer clic en el icono del mundo ubicado en el margen inferior del Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. También usa el chat para comentarios y preguntas. We have interpretation in Spanish and Portuguese to access the interpretation. Please click on the tenemos interpretación en español, inglés y portugués. Simplemente hagan clic sobre el icono de mundo para poder acceder y usen el chat para preguntas y respuestas. El mismo mensaje tenemos Disponible la interpretación en los tres idiomas. Haciendo clic podrán acceder a ella. Le damos la palabra a Jesús Navarrete, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y coordinador del programa Patrimonio Vivo. Muchísimas gracias. Adelante Jesús. Buenos días. Eh, bueno, bienvenidos nuevamente a una charla más de Martes Patrimoniales. En esta ocasión, de la primera charla de, de octubre en esta semana. Eh, y, y, y en esta, en esta ocasión, queremos eh, conversar con ustedes, presentarles, precisamente, un tema que es de gran importancia para todos los que trabajamos en el tema de patrimonio, ¿no? que es el tema de la sostenibilidad del patrimonio. Eso quiere decir básicamente cómo nos aseguramos que estos beneficios que nos, que nos brinda el patrimonio hoy y el potencial para contribuir a nuestro desarrollo, cómo lo podemos garantizar para que lo puedan tener las generaciones futuras. Y por eso es importante este tema y por eso hemos invitado a una experta de la Agencia Finlandesa de, para, el, para la Educación del Patrimonio, eh, la señora Cathy Nurmi, que precisamente nos va a hablar y va a compartir con nosotros cómo desde esta agencia europea ven este tema del patrimonio. Y lo que nos llamó mucho la atención del trabajo que están haciendo es porque básicamente coincide con lo que nosotros pensamos aquí en Patrimonio Vivo, que es... Que la sostenibilidad del patrimonio radica precisamente en los niños y los jóvenes. En los niños y los jóvenes de nuestra región, pero también a través de cómo son educados. Esa educación es clave para garantizar que los jóvenes y los niños sean participativos y estén empoderados para proteger y potenciar ese patrimonio. ¿no? Entonces, esa charla, eh, Katy nos va a hablar de ella. Kathy es doctora eh, en estudios e historia irlandeses por la Universidad de Liverpool. Eh, su campo de investigación abarca temas como el patrimonio cultural, el nacionalismo lingüístico y cultural eh, y la migración como fenómeno histórico. Eh, tiene varios eh, estudios, evidentemente, eh, sobre todo en temas de pedagogía, temas de patrimonio y pedagogía. Y eh, es eh, que presenta en universidades tanto de Finlandia como del Reino Unido. Katy también lideró el programa del cual nos viene a hablar hoy, que se llama Heritage Hubs, que eh, precisamente es de esto: de cómo involucrar a los niños y a los jóvenes eh, en temas de patrimonio. Y con este programa ganaron el premio eh, de la Unión Europea. Eh, para Patrimonio de Educación en el año 2021 y creemos que es un tema súper importante y un proyecto brillante que eh, queremos eh, agradecemos a Katy que nos los presente Katy, Thank you very much for accepting our invitation and the floor is yours please gracias Kathy, por aceptar la invitación tienes la palabra gracias es un gran gusto estar con ustedes hoy gracias por la invitación Voy a comenzar a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Just to check is this all visible for you now? Simplemente quisiera asegurarme de que todos puedan ver mi pantalla. Todo funciona. Excelente. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y ya han escuchado algunos de los aspectos principales en cuanto a mi persona, así que no voy a extenderme en eso. Quisiera hablar ahora de la educación en materia de patrimonio cultural y cómo éste puede usarse como inspiración en distintas formas de colaboración transnacional. Aquí estoy representando a la Asociación de Educación en Patrimonio Cultural de Finlandia y específicamente nuestro proyecto de hubs patrimoniales europeos que voy a explicar en mayor detalle durante el transcurso de esta presentación. Así que muy brevemente, lo que hacemos en la Asociación de Educación en Patrimonio Cultural es lo siguiente. Como el nombre sugiere, trabajamos principalmente con niños y jóvenes, con escuelas y docentes. Esencialmente, promovemos la educación culturalmente sostenible y los derechos culturales de los niños y jóvenes a través de varios proyectos que forman parte de los programas de las escuelas o como actividades extracurriculares. Y en nuestras actividades buscamos apoyar la participación activa de niños y jóvenes. Específicamente, a través de estas actividades se busca fortalecer las competencias y habilidades culturales. Y esto creo que es evidente cómo lo hacemos a través de la presentación, van a ver lo que hacemos en la práctica concretamente. Además de trabajar en forma directa con los niños, también ofrecemos formación docente, porque por supuesto las escuelas y los docentes son clave para trabajar con los niños y tener un efecto más amplio, más allá de un grupo limitado de alumnos y así poder tener algún tipo de generación de cambio sistemático a nivel nacional y europeo. Desarrollamos material didáctico, hacemos investigaciones en estos proyectos y también preparamos documentos de investigación y también trabajamos en la promoción del patrimonio, trabajamos con el Ministerio de Cultura y Educación de Finlandia y también con el Ministerio del Medio Ambiente, además de otras organizaciones en lo que hace al patrimonio cultural también. Así que eso ya un poco les dice que nuestro trabajo es intersectorial y abarca varios temas, educación, cultura, juventud, medio ambiente. También trabajamos a los niveles nacionales y europeos y también a niveles intermedios. Y en cuanto a los contextos urbanos y rurales y en lo que hace al patrimonio, para nosotros es especialmente importante incluir aquellas áreas que quizás... Eh, son un están un poco más desprovistas de recursos y que no, benefician, no se benefician tanto con los proyectos a nivel europeo y nacional. Así que buscamos incluir esas áreas. Por ejemplo, en el proyecto de hubs patrimoniales, en el caso de España, trabajamos con pequeñas aldeas rurales en el norte del país. Participaron en el proyecto y. También buscamos incluir distintos tipos de poblaciones en nuestros proyectos. Por ejemplo, haciendo foco en nuestro trabajo en escuelas con muchas minorías o niños con distintos tipos de discapacidades en materia de aprendizaje. Tratamos de ser bastante inclusivos en nuestro abordaje del trabajo. Y trabajamos con distintos tipos de patrimonio cultural, tangible e intangible, pero también natural. Trabajamos con sitios del patrimonio mundial también, pero también con el patrimonio natural, patrimonio natural que no está bajo protección patrimonial de UNESCO. Brevemente ahora, nuestro abordaje en materia de patrimonio cultural. Como probablemente sepan ya, tal vez la Convención de Faroe a principios del 2005, en cierta forma amplió nuestra comprensión de lo que es el patrimonio cultural y cuál es el papel que tanto las personas como las comunidades tienen para definir y preservar el patrimonio cultural. Así que estamos muy alineados con esta visión en materia de patrimonio cultural y lo vemos como algo diverso, dinámico, renovable. Es decir, que para nosotros es algo que vive, que cambia todo el tiempo. Se relaciona con el pasado, pero también con el presente y con el futuro. Así que esencialmente se trata de un proceso que tiene que ver con crear valores y significados y transmitir eso a las generaciones y el patrimonio cultural siempre es una elección consciente, nunca es un campo neutral, siempre tiene que ver con elecciones, tiene que ver con recordar, pero también con olvidar, tiene que ver con incluir algo, pero al mismo tiempo con excluir algo. Y la Convención de Faro destacó el papel del público en general para definir, mantener e incluso cultural crear el patrimonio cultural. Para nosotros es muy importante también incluir a los niños y a los jóvenes en este grupo o en este público, en estas personas que tienen iguales derechos que todos los demás y también las minorías. Y lo que también tratamos de transmitir como parte de nuestro abordaje al hablar con los niños es que si bien el patrimonio cultural es un derecho cultural y humano, también se relaciona con muchas responsabilidades, con la obligación de respetar también el patrimonio cultural de otros. Lo cual nos trae a algunos puntos importantes que deben ser tenidos en cuenta en nuestra labor y algunas cuestiones que son centrales para nosotros. Ya hablé de quién define el patrimonio cultural. Para nosotros tiene que ver con el papel de los niños y los jóvenes de manera muy fundamental, pero también en lo que hace a las elecciones respecto de qué se protege, cómo, de manera sostenible y para quién preservamos. Y aquí nuevamente los niños y los jóvenes tienen un papel muy importante porque son las generaciones futuras que toman las decisiones. Y por eso también es importante que participen y se involucren lo más temprano posible. Y algo todavía más importante, quizás, tiene que ver con que les preguntamos, por ejemplo, quiénes son nosotros, quiénes somos nosotros cuando hablamos del, de nuestro patrimonio cultural. Y, por ejemplo, los aspectos que consideramos importantes en las narrativas, quiénes constituyen ese nosotros y qué es lo nuestro, de quién son los relatos, las historias que se cuentan, narran y escuchan y, más importante aún, cuáles son las historias que no oímos, que no escuchamos y de quién son en el discurso público. Estos son puntos centrales para considerar durante nuestro trabajo. Y como decía, muchas veces empezamos con los jóvenes preguntándoles a ellos qué es lo que piensan que es el patrimonio cultural y qué consideran patrimonio cultural importante. Pero esto también trae aparejada la pregunta sobre si hay patrimonio cultural que los haga sentir incómodos o hay algún patrimonio cultural que no quieran recordar, que no quieran de alguna manera seguir transmitiendo a generaciones futuras. También, quizás, porque es importante hablar de esas cuestiones. Así que el patrimonio cultural también puede tener sus aspectos difíciles u oscuros y no hace falta ir muy atrás en el tiempo para ver estas cuestiones. Incluso hoy en día, en el presente, esas cuestiones están. A veces hay cuestiones que no son visibles, pero están aún de manera silenciosa y el efecto lo sentimos, ya sea que se hable o no. Y en nuestro trabajo tratamos de crear un espacio para este patrimonio cultural silencioso e incluso silenciado, buscando de alguna manera desafiar esas perspectivas acotadas o estereotípicas del patrimonio cultural, como para que todos puedan tener sus bloques de construcción de identidad, digamos, um, y que esto involucre a todos. Y afortunadamente... Podemos decir que hoy en día el patrimonio cultural difícil también está viendo la luz en el discurso internacional, incluso más recientemente en el caso del movimiento Black Lives Matter, pero ni siquiera hace falta que vayamos al nivel internacional. En Finlandia podemos hablar de los Sami o de los Roma y ahí también puede haber cuestiones de patrimonio cultural con sensibilidades y dificultades a nivel nacional ver cómo incorporar eso en la discusión. Por ejemplo, la historia del colonialismo no se asocia muy evidentemente con Finlandia, pero cuando vemos cómo Finlandia trató a la población Sami en el norte del país, ahí realmente es necesario que veamos qué pasó con la historia colonial y también adentrarnos en ese discurso. Como decía, nos ocupamos de la educación en materia de patrimonio cultural y ya me he referido a otras cuestiones en las láminas anteriores. Como decía, buscamos promover los derechos culturales de los niños y jóvenes porque todos ellos tienen el derecho de experimentar y practicar la cultura y el patrimonio cultural y participar de distintas maneras en ese sentido. Y esto específicamente significa fortalecer su participación cultural. Pero es muy importante incluir la diversidad y el diálogo intercultural en este trabajo que llevamos adelante. Y para nosotros esto forma parte de la educación en patrimonio cultural. Y como aspecto central, se busca apoyar y desarrollar las capacidades y identidades culturales de los niños y jóvenes. Quizás no tanto construir esas identidades, pero sí darles nuevos tipos de bloques identitarios que puedan utilizar como para construir su propia identidad. Y siempre con un foco en que sea sostenible desde el punto de vista cultural, porque... Los ladrillos, esos bloques de construcción de identidad deben ser en sí mismos sostenibles. Y esto, por supuesto, incluye la educación en lo que hace al entorno cultural. Y esto tiene que ver con nuestras percepciones. Podemos hablar, por ejemplo, de una alfabetización ambiental la educación en materia de ambiente cultural tiene mucho que ver con esa alfabetización ambiental y con la creación de relaciones personales con el ambiente. Y como para ver un ejemplo y que así puedan tener una mejor idea de cómo hacemos todo lo que les expliqué en términos prácticos, hubs patrimoniales, fue un proyecto de pequeña escala de dos años que coordinamos con cuatro socios, incluidos nosotros, en cuatro países europeos. Italia, Serbia y España trabajaron con nosotros, Finlandia, en el marco de este proyecto. Y verán los nombres en la parte inferior de la página también. También tuvimos a 11 escuelas como asociadas en el proyecto. Si bien nuestros participantes originales incluían a docentes y alumnos, e incluso quizás algunos museos, a lo largo del proyecto quedó claramente manifiesto que en realidad. Las familias de los alumnos y las comunidades en sentido más amplio participaban en el proyecto de maneras distintas que voy a describir en breve. En cuanto al financiamiento, tuvo que ver con un llamado especial. A presentación de proyectos vinculado con el año europeo del patrimonio cultural y también se vio eh, financiado por el programa de Europa Creativa de la Unión Europea. Nuestro presupuesto era bastante pequeño para un proyecto de esta escala, apenas un poquito más de 320 mil euros, pero con estos fondos estamos hablando del 60%, el presupuesto en sí mismo era un poco más alto, pero... Hicimos mucho con relativamente poco dinero, considerando todo lo que estábamos haciendo. ¿Y de qué se trató el proyecto en la práctica? Esencialmente organizamos pilotos en las escuelas y programas de formación docente. También tuvimos a, a Italia como un socio adicional, pero no participaron en todos los pilotos. Previamente, el proyecto pasó por identificar, experimentar, compartir, interpretar y presentar o revalorizar el patrimonio cultural. Y todo esto de manera secuenciada, en ese orden. Primero, a los niños se les trataba de transmitir qué era el patrimonio cultural, no mediante clases magistrales, sino permitiéndoles experimentar personalmente el patrimonio cultural en la práctica. Y la idea fue que no íbamos a ir a decirles qué era el patrimonio cultural o qué tema deberían elegir para trabajar en el marco del proyecto, sino que él, les correspondía a ellos la elección. Y eso en sí mismo resultó muy interesante porque encontramos muchos tipos distintos de patrimonio que resultaron elegidos en los distintos países. Por ejemplo, en Finlandia, en dos... Escuelas, los alumnos eligieron patrimonio muy reciente. Por ejemplo, aquí van a ver una imagen del de juego de um, salón, de esta variante de hockey de salón, que representa mucho un, una característica patrimonial y en el marco de la pequeña ciudad o pueblo donde se encuentra esta escuela. Pero también nos encontramos con algo que se podría considerar más tradicional, como por ejemplo Slava en el caso de Serbia, que verán que en realidad se está celebrando en Finlandia. Y luego de elegir el propio tema para compartir, los alumnos creaban presentaciones en video de los temas que habían elegido. Y después de eso, hermanábamos a las escuelas. Esto se hizo en el periodo de otoño y luego en la primavera. Pasaba por practicar el patrimonio del otro, en estos pares, en estos hermanamientos de escuelas. O sea que se organizaban visitas mutuas y en las visitas se podía explorar el patrimonio cultural en otro país, en otro entorno, pero también se podía ver cómo el propio patrimonio era interpretado y presentado en otro país. Como dije, por ejemplo, en el caso de Slava, vemos el patrimonio elegido por la escuela serbia. Y esto se celebraba en Finlandia, así que los serbios mandaban Slava a Finlandia para celebrar ahí y al revés, los serbios eligieron una carrera de posta finlandesa que luego se celebró en Serbia y estuvieron presentes ahí para ver cómo se hacía. Y para hablar un poquito ahora de nuestros objetivos y resultados concretos principales, podemos decir que los objetivos principales, ya los he destacado aquí, los tres más importantes, tenían que ver con fortalecer el papel de los niños y los jóvenes en estos distintos procesos de patrimonio cultural. Específicamente definir qué es el patrimonio cultural y preguntarles qué entienden que es. Y por otro lado, la creación de nuevo patrimonio cultural, porque en muchos sentidos esto fue lo que se hizo en el proyecto al interpretar el patrimonio cultural de otros, al mismo tiempo creaban nuevo patrimonio cultural. Y al aprender mutuamente, de los respectivos patrimonios culturales, se buscaba también aumentar la comprensión cultural de otras culturas, de otros patrimonios. Y en cuanto a objetivos de más largo plazo, buscamos aumentar no solamente este tipo de aspectos y apoyarlos en nuestros países, sino también a nivel más ampliado en Europa buscando desarrollar un modelo escalable y sostenible que pudiera utilizarse en otros países también. Y este modelo se basa, por supuesto, en aprender a partir del patrimonio cultural, pero aprender sobre el uh, patrimonio cultural. Así que generamos un manual pedagógico que presenta nuestras perspectivas en materia de patrimonio cultural transnacional y que incluye también material didáctico. Y también detallé algunos resultados tangibles que salieron del proyecto, pero hoy es más importante hablar de estos aspectos. ¿Qué pensaron los alumnos? ellos mismos, que sienten que les dio el proyecto. Como dije, tuvo que ver con una concepción más amplia del patrimonio cultural. Muchos de los alumnos, al inicio del proyecto, pensaban que el patrimonio cultural era solamente algo muy antiguo, siempre algo muy imponente, algo que de alguna manera... Tiene que ver con apoyar un relato, una narrativa nacionalista, una historia nacionalista de una nación, pero durante el proyecto terminaron dándose cuenta de que en realidad podía ser algo completamente distinto también, que podía ser algo nuevo, que podía ser quizás importante solamente para un grupo muy pequeño, que no necesariamente tenía que ser algo reconocido como patrimonio por todo un país o algo por el estilo. O sea que lo podían definir ellos mismos. Y eso es lo único que importa. Pero, dicho esto, no era un proceso tan lineal para todos los alumnos porque, por ejemplo, en el caso de Serbia, nuestros alumnos tendieron mucho más a pensar al principio que el patrimonio tenía que ser necesariamente algo antiguo y que no podía relacionarse con el deporte, como que el deporte no podía ser patrimonio. Y fue interesante ver ese proceso entre los alumnos a medida que iban procesando esa nueva información, tratando de entender que los deportes también podían constituir patrimonio y que el patrimonio podía ser algo nuevo. Y también tenía que ver con incorporar el patrimonio cultural en la vida cotidiana y con darse cuenta de que en muchos sentidos el patrimonio está presente en la vida cotidiana de los alumnos. Y lo que fue muy bueno del proyecto también fue el hecho de que hicimos que el patrimonio fuera algo muy entretenido, porque para muchos, al pensar que el patrimonio era algo antiguo, no necesariamente era... Algo que pareciera tan divertido o interesante para ellos, pero después se dieron cuenta de que podía hacer también otras cosas y lo experimentaron de manera directa, y eso hizo que cambiaran sus ideas respecto del patrimonio también. Cuando pedimos retroalimentación y cuando empezamos a hacer investigación sobre las experiencias de los alumnos, lo que realmente se planteó. En forma contundente, es que se sentían abrumados por la interpretación de su propio patrimonio en otros países. Les llamaba la atención el ver cómo los alumnos en otros países manejaban o interpretaban a su patrimonio, porque fue muy emotivo para ellos y al mismo tiempo también era. Algo en que tenían que confiar en los otros para poder compartir su patrimonio con otros, para que lo cambiaran o lo adaptaran. Y a veces eh, los cambios que se hicieron en otro país eh, no eran siempre aceptados. Por aquellos que lo presentaban, y se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, tenemos a Lucía. Lucía en Finlandia, que los ven ustedes con estos trajes blancos, y esta era la interpretación de los alumnos finlandeses del patrimonio Slava de Serbia. Pero en Serbia, Slava, la palabra Slava, está conectada con estos trajes negros. Y no necesariamente les quedaba muy claro de cómo podían interpretarlo con estas ropas blancas, porque originalmente tenían que ser negras. Por lo tanto, todo esto fueron observaciones sumamente interesantes para nosotros, pero también fue muy interesante en cómo los alumnos manejaban todas estas cuestiones y como resultado, aumentó no solamente la aceptación cultural, sino especialmente el respeto por el patrimonio de otros, que también dio como resultado una reducción en el prejuicio cultural. No quiero decirles que no existieran al principio del proyecto, porque basándonos en la retroalimentación que teníamos la gente joven de hecho tenían muchos prejuicios culturales antes de lanzar el proyecto y después empezaron a notificar cómo bajaban todos estos prejuicios cuando llegamos al momento de la evaluación final después sobre lo que dijeron los maestros sobre el proyecto pensaron el trabajar con el patrimonio cultural, en la forma en que lo hicimos, fue un tema sumamente focalizado, muy concentrado, y era un tema que podían fácilmente abordar los alumnos, porque era algo en que traía consigo mucha actividad, mucha participación directa por parte de los alumnos. Y la forma en que apoyamos distintas destrezas, ya que teníamos muchos aspectos y temas y a todos estos cruces transversales y participación transversal en su proyecto y en lo que ellos estaban haciendo personalmente. Y lo que fue muy bonito y en muchas formas para mí, lo que fue el resultado principal del proyecto fue este crecimiento emocional de los alumnos. Los maestros lo notificaron, los padres lo señalaron y lo que nosotros percibimos directamente durante todo el proyecto el crecimiento que vimos en las destrezas sensibles de los alumnos y una re resiliencia personal y profesional. Fue sobresaliente ver eso. Los éxitos personales que tuvieron y que sentían los alumnos durante todo el proyecto. Fue simplemente extraordinario poder verlo. También. Los maestros se dieron cuenta que los alumnos se sentían muy motivados al trabajar con algo como esto. Bien, finalmente, para poder hablar sobre los resultados principales desde el punto de vista de la investigación, y esto se basa en los datos que recopilamos y el análisis de los datos. Lo que encontramos entonces fue que la educación patrimonial. Es especialmente útil y eficaz cuando uno puede aprender sobre el patrimonio con estos encuentros sociales. No solamente tenemos que ver que es aprender uno mismo, sino aprender juntos con nuestros compañeros en nuestro propio país, pero también en el extranjero. Y una participación activa fue algo que fue especialmente importante para poder mejorar la comprensión cultural y el desarrollo de las destrezas y competencias culturales. Y estas incluían, por ejemplo, creciente autoconfianza, sensibilidad cultural y comprensión de la diversidad cultural. Y como dije antes, todo esto se dio tanto en la propia retroalimentación que nos daban los alumnos, lo que nos decían los maestros, así como lo que nos decían los padres de los alumnos. Y este tipo de aprendizaje basado en proyecto, que también se basa en alguna especie de fenómeno, que para nosotros fue el patrimonio cultural, y el aprender sobre el patrimonio en un entorno de aprendizaje diverso, lo que significa, significaba para nosotros que había que explorar el patrimonio, no solamente en el aula, sino poder salir y aprenderlo directamente de otros, de sus compañeros de aula, pero también de otras personas en sus comunidades. Y esto fue sumamente eficaz. Bien, las conclusiones que sacamos de todo esto es que el patrimonio de hecho tiene un papel muy importante de facilitación en las relaciones sociales y apoya el aprendizaje y el intercambio cultural. Y como tal, llegamos a la conclusión de, la, de que la educación sobre el patrimonio cultural es un proceso de aprendizaje social, en su esencia misma. Así es que de alguna manera podemos señalar el patrimonio cultural en el aprendizaje social, no solamente con la gente joven, sino también en la sociedad en general. Y hemos publicado artículos sobre esto. Así que también pueden ustedes ver los artículos si quieren aprender más sobre esto desde el punto de vista científico, viendo los resultados científicos del proyecto. Me acabo de dar cuenta que se me está acabando el tiempo y avanza rápidamente, pero brevemente quiero referirme a un par de láminas más que tengo. Estamos trabajando ahora con un proyecto que es Narrativas Futuras. Se llama Future Narratives y de hecho lo que hace es combinar las ideas de Heritage Hubs con cuestiones como tecnología y creatividad en diferentes formas que lo que comparamos en los proyectos anteriores. Así es que estamos trabajando una vez más con algunos de los mismos socios, pero también con socios nuevos. Y la idea al hacer todo esto es poder explorar de nuevo el patrimonio cultural y poder poner a prueba diferentes formas de crear este patrimonio cultural a través de tecnología digital. Estamos utilizando Garage Fund y iMobile, todo esto para permitir que los niños puedan crear sus propias narrativas de patrimonio. Así es que es nuevos patrimonios culturales. Y, de hecho, acabamos de empezar con este proyecto ayer. Recién lo tomamos en Madrid, donde tenemos a nuestros uh, educadores, capacitadores y tutores de Finlandia que están trabajando tanto con maestros así como con alumnos. Y para concluir, lo que les he dicho el día de hoy y para vincular todo esto con uh, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ha funcionado con... Uh, los niños, las niñas, la gente joven, no solamente a nivel local, sino a nivel europeo y aún más allá. Es esta participación activa e involucramiento. Encontramos que este es el tipo de objetivo central de lo que hacemos y es algo que tenemos que seguir haciendo y tener que subrayar su importancia. Y esto incluye el percibir a los niños, niñas y gente joven como expertos. Ellos son expertos en estos campos también y nosotros estamos ahí aprendiendo de ellos también. Son experiencias de primera mano del patrimonio cultural y el aprendizaje social, porque están muy entrelazadas entre sí. Y el aprendizaje social también está conectado con lo que es el patrimonio cultural entre generaciones, porque en Heritage Hubs pudimos observar que los alumnos llevaban su proyecto a sus propias comunidades, donde también trabajaban con uh, los adultos y adultos mayores, el compartir y interpretar el patrimonio cultural. Y para nosotros fue a través de videos principalmente, porque a través de los videos podrían crear sus propias historias y poder dar retroalimentación sobre este método, lo que fue especialmente positivo. Y el poder desenmarañar nuestro patrimonio cultural. Hemos encontrado que esto es muy importante, especialmente para las minorías o los alumnos que están trabajando y quienes quizá tienen distintos tipos de patrimonios culturales y de antecedentes étnicos en sus familias, porque es importante para ellos de alguna manera poder hablar sobre todas estas cuestiones. No voy a repasar todo esto. Era simplemente para poder resaltar lo que acabo de decir, mostrándoles de manera un poco más resaltada con los titulares, la participación y la experiencia de primera mano. Una experiencia directa, cómo se siente, cómo huele, el tacto, porque entre más pasa uno por la experiencia de algo en persona, lo más probable es que eso nos ayude también a cuidarlo en el futuro. Y aquí podemos observar a los niños cómo están participando en este proyecto de Heritage Hubs y cómo toman toda esta cuestión del patrimonio y la llevan a sus comunidades, llevan el proyecto a sus comunidades. Lo que fue maravilloso, fue extraordinario poder ver cómo todas las comunidades participaban en nuestro proyecto. Y finalmente, quiero mostrarles esto, cómo se comparte el patrimonio cultural a través de videos. Y con esto entonces... Quisiera concluir mi presentación mostrándoles un video que preparamos. Este video se preparó en el proyecto para poder mostrarles de manera más tangible de qué se trataba. La cultura es muy importante. Es muy importante para la gente joven, así como para las personas de mayor edad. Es lindo compartir. Ya sea música, danza, jugar juntos, esto es lo que reúne a la gente. Heritage Hubs fue un proyecto transnacional donde los niños y la gente joven de Finlandia, Serbia y España aprendieron sobre y del patrimonio cultural. También tenía que ver con que ellos pudieran seleccionar. ¿Qué es lo que ellos consideran como importante desde el punto de vista del patrimonio cultural? Era importante que pudiéramos elegirlo nosotros mismos. Compartieron e interpretaron el patrimonio cultural para poder tener así una mejor comprensión de lo que es la diversidad cultural. Lo mejor de este proyecto fue el intercambio, el poder compartir el patrimonio, el poder percibir qué es lo que tenían en común. En Serbia, nuestros anfitriones montaron todo esto y fue realmente divertido que alguien más pudiera presentar nuestro patrimonio cultural. Y sí, se siente lindo. El participar en un proyecto que nos ha ayudado a familiarizarnos, a conocer nuestro patrimonio, es algo que nos enriquece y creo que es una forma en que todos podemos conectarnos como país, como todo un continente. Los niños sacaron el proyecto de la escuela y durante unos días sus familias, sus vecinos, sus amigos, los grupos de danza se convirtieron en sus profesores y de forma espontánea toda la comunidad local se involucró en el proyecto porque sentían que era algo que hablaba de ellos y de su identidad. So in a way, cultural heritage en cierta forma, el patrimonio cultural se convirtió en el nuevo vínculo entre los alumnos, los maestros, los padres y la comunidad en general. Las conclusiones principales de la investigación se basaron en las experiencias de Heritage Hubs. La educación del patrimonio es un proceso de aprendizaje social esencialmente. Esto significa que el aprender del patrimonio es especialmente eficaz cuando es activo, cuando se da en encuentros sociales directos y en entornos culturales inmediatos. Es más fácil aprender al acudir a otros lugares y verlo todo en vez de tener que escribirlo en papel. Es impresionante cómo aprenden los unos de los otros. Y aprender sobre ellos mismos, aprender sobre su propio país, al mismo tiempo que están aprendiendo sobre otros. Uno de los resultados más importantes es cómo la noción del patrimonio cambió y se amplió. Todo significa algo para uno. Todo puede ser patrimonio cultural. So that was, uh, Bien, my presentation. Thank you. esa fue mi presentación y muchas gracias. Gracias por haber participado. Y simplemente quiero hacerles saber que la presentación será compartida después. Después de obtener algunos recursos para la educación del patrimonio cultural. Que puedan interesarles a ustedes y de las que quieran ustedes saber más o que quieran ustedes utilizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Kathy. Fue sumamente interesante y estimulante. Todos estamos pensando sobre cómo podemos replicar esto en América Latina. Pero para poder hablar sobre esto y dirigirte a algunas de las preguntas que hemos recibido, le daré la palabra a mi colega Tatiana Koppelman, quien habrá de moderar las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Kathy. La primera pregunta que tenemos tiene que ver con algo que mencionaste en cuanto a abordar el patrimonio cultural que quizá no se quiera recordar. Y la pregunta que hacen es que sabemos que hay algunas cuestiones, no importa qué tan dolorosas sean, es importante conocer el pasado para no repetir los errores. A nuestro público le gustaría saber cómo puedes determinar cuáles son esos puntos culturales que no se quieren recordar y si hay alguna manera en que ya hayan abordado esto o cómo lo abordan ustedes. Bueno, gracias por la pregunta. Y creo que en primer lugar, nosotros no tomamos la decisión sobre qué es lo que no habremos de recordar. Son uh, los uh, comentarios uh, personales que recibimos de la gente. Pero incluí una foto de un campo de concentración nazi en mi presentación porque el mensaje o de lo que se trata es que es algo que debemos recordar. Y no es algo que sea un acontecimiento histórico que no deba ser recordado, aun cuando sean dolorosos, experiencias dolorosas. Y si hablamos, por ejemplo, de los inmigrantes en los países y muchos de ellos que buscan asilo al llegar a nuevos países y a nuevos sistemas educativos, yo sé que los maestros, por ejemplo, a veces se sienten nerviosos en hablar sobre el pasado o al traer a colación cuestiones que tengan que ver con su patrimonio cultural, porque tienen miedo de que de alguna manera estos temas puedan ser dolorosos o traigan consigo recuerdos dolorosos. Y esto puede ser así. Y puede involucrar recuerdos dolorosos y traerlos a flor de piel, pero es algo que los maestros no deben presionar en hacer, pero tampoco es algo a lo que deban temer. No deben tener miedo de abordar estas cuestiones como parte de su enseñanza o de aprender juntos. Pero también hemos encontrado que los maestros, o una de las razones por las cuales no quieren traer a colación estas cuestiones, es que piensan que hay demasiadas diferencias, pero de hecho también podemos encontrar que hay semejanzas entre cualquier grupo de personas y también en Heritage Hubs. Y nosotros al principio nos basábamos en un supuesto de que cuando los niños aprenden sobre su patrimonio cultural, entienden y ven distintas semejanzas, pero de hecho se concentran en las diferencias, como en Finlandia. Tenemos un desayuno salado, pero en España es comer algo dulce o donde nos ponemos zapatos o los llevamos a algún lugar donde nosotros no. Así es que puede ser algo como del diario que están señalando como diferencias muy mundanas, pero al final de todo llegaron a la conclusión de que precisamente son estas diferencias las que son importantes. Y se convirtieron en algo positivo. Y esto es simplemente para contestarles, dándole la vuelta un poco a la pregunta que plantearon ustedes, pero sí. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál será el papel de los padres en ayudar a los hijos a entender el patrimonio? Por ejemplo, si se ven limitados financieramente o si no tienen el mismo tiempo disponible, cómo pueden tener la oportunidad de poder incluir el patrimonio en cómo crían a los niños y también tener acceso a las oportunidades que este programa o que este proyecto ofrece. Es, es precisamente el por qué apoyamos los derechos culturales de la gente joven, de los niños y niñas, porque no tiene que ver con los recursos financieros de los padres o con cuánto tiempo cuentan para poder hacer que los niños experimenten la cultura y el patrimonio cultural. Para nosotros lo que hemos tratado de hacer es trabajar con las escuelas y llevar el patrimonio cultural a las escuelas y de ahí inspirar a los alumnos y hacerles saber cómo ellos pueden sentir el patrimonio cultural, cómo pueden participar en esto. Pero si me preguntan específicamente sobre qué pueden hacer los padres, quiero decirles que deben tratar de centrarse, de focalizarse en el patrimonio cultural que está presente en su vida cotidiana. Quizá esa sea la forma de poder manejarlo. Porque visitar un sitio del patrimonio cultural no implica tener que visitar un sitio del patrimonio cultural mundial. Puede ser simplemente algo local, algo muy pequeño, un sitio pequeño, lo que significa que, por ejemplo, en mi ciudad tenemos esta casa de fantasmas, digamos, y todos los niños saben sobre esa casa puede ser también como una piedra que tenemos o una gran roca que está en la ciudad y que todos al caminar pasan por esa roca camino a la escuela. Así es que mi respuesta realmente es tratar de encontrar el patrimonio cultural en nuestra vida cotidiana, en todo lo que vemos y hacemos todos los días y de ahí seguir en adelante. Y tenemos varias sugerencias sobre eso en nuestro manual que pueden utilizarlo los padres también, no solamente las escuelas. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos tiene que ver con alfabetización en patrimonio cultural y cómo han estado trabajando con los chicos para que sea interesante para ellos. Pregunto si hay algún ejemplo de cómo trabajan ustedes con esta alfabetización ambiental como parte del patrimonio y de ser así, qué tipo de proyectos o programas y si considerarían esto en el futuro. Muchas gracias. Sí, sí trabajamos con varios proyectos que incluyen el conocimiento ambiental de diferentes formas. Y les voy a dar un par de ejemplos. Tuvimos una traducción muy literal del proyecto, lo que quería decir caminos móviles al patrimonio cultural. Y en ese proyecto, por ejemplo, lo que hacíamos es que los alumnos... Creaban mapas en línea con teléfonos celulares, con sus entornos culturales locales, y ahí señalaban qué es lo que ellos consideraban que era importante, o sea, los sitios o los lugares importantes en su lugar sobre patrimonio cultural. Y les voy a dar un ejemplo. Tuvimos un caso en el que teníamos un sitio oficial del patrimonio cultural, donde tuvimos el primer lugar donde se vendía pizza o se comía pizza en esa ciudad. Y es lo que muestra que es importante para los chicos desde el punto de vista de eh, patrimonio ambiental en su entorno local y también tenían diferentes tipos de caminitos en el bosque y este tipo de cuestiones es una forma de explorar el entorno natural, ambiental y de ahí poder compartir esto con otros. Así es que lo que hicieron es que todos caminaban por estos caminitos en el bosque y incluían información sobre cada lugar que encontraban y todo esto aparecía en el mapa móvil. Otro proyecto en el que estamos trabajando en la actualidad tiene más que ver como un entorno urbano, pero también incluye aspectos del ambiente natural. Y es un proyecto de la ciudad para todos que acaba de concluir, es un proyecto nacional en Finlandia donde tuvimos a los alumnos que participaron en cuestiones de planificación urbana y ambiental. Entonces, les pedíamos a los alumnos que nos dijeran qué tipo de ambientes o de entornos les gustan y cómo quisieran desarrollarlos. Estos son solamente dos ejemplos que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Otra pregunta sobre el proyecto y la iniciativa en general. Algo muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestros participantes son de América Latina. Queremos saber qué factores consideras que son necesarios para poder aplicar esta iniciativa a otros países en el contexto latinoamericano o un contexto diferente que no sea Europa. ¿Cuáles serían los factores clave que pudiésemos considerar para replicar algo similar? Nuestra idea es que lo que hicimos el método que seguimos para poder aprender sobre el patrimonio cultural se puede aplicar en todos lados. Lo que sabemos sobre lo que no será factible es este tipo de intercambios transnacionales, intercambios entre la gente, porque quizá tendrían ustedes que contar con fondos suficientes para poder. Trasladar a los estudiantes y a los maestros de un país a otro, cubrir los costos de vuelo, etcétera. Pero lo mismo puede hacerse dentro de las fronteras de un país. Podemos hacer el mismo proyecto al aprender sobre nuestra propia cultura. No hay ninguna sociedad que se base en una sola cultura. Siempre hay la participación de varias culturas. Y esto puede tener que ver con compartir patrimonio entre diferentes grupos de patrimonio cultural y grupos étnicos dentro del mismo país. Pero también son los videos. Realmente sentimos que para nosotros ha funcionado en tantos proyectos diferentes que hemos hecho en Finlandia y en otros países, países nórdicos, así como en Europa misma. Y a los niños les encanta hacer sus videos. No solamente es que aprenden tantas destrezas, sino que aprenden al trabajar juntos, aprenden a escribir en manuscrita, aprenden a redactar historias, narrativas y aspectos técnicos de todo. Al hacer un video, es una forma multifacética de poder trabajar. Y esto... Es algo que es factible en la mayoría de las escuelas. Uno lo puede hacer con los teléfonos celulares. Así es que es muy fácil seguir los métodos y los modelos que podemos aplicar en diferentes países y distintos contextos. Gracias, Katy. Muchas gracias. Y ahora le devuelvo la palabra a Jesús para que continúe. Gracias, Katy. De nuevo, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo ahora y aún tenemos muchas preguntas y lo que vamos a hacer es enviarte las preguntas. Te las haremos llegar y podemos escribirles después a las personas que están planteando estas preguntas, ya sea a través de correo electrónico u otros medios. Una vez más, muchas gracias por esta presentación tan interesante, de gran inspiración, con mucha motivación definitivamente el futuro está en manos de la gente joven, de los niños, de las niñas, Perfecto. y debemos trabajar en eso. Muchas gracias, Katy. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nos esperamos en la próxima charla que ya será en noviembre y donde vamos a hablar de un tema súper importante también que tiene que ver con las nuevas tecnologías para preservar el patrimonio. Así que hasta entonces, muchísimas gracias.